Verona Home se renueva para ofrecerte todo lo que necesitas: computadoras, notebooks, sillas fijas y móviles, camas, cuchetas, roperos, placares, con precios imperdibles. Cocinas económicas e industriales, heladeras Samsung y Smart Life, juegos de comedores de 4 y 6 sillas, racks modulares en todos los diseños y tamaños. Verona Home, la casa líder en muebles y electrodomésticos de Bella Unión. Te esperamos en nuestros dos locales por Avenida Artigas con todas las tarjetas y solo con tu cédula. Viajes a Salto y Montevideo diariamente en los mejores horarios. Unidades modernas y confortables. El Norteño, Bus del Norte. Teléfono 4779-2385. En Freitas, Bella Unión, neumáticos, cámaras, baterías y el mejor servicio para tu vehículo. Para trabajos, motosierras, hidrolavadoras, taladros, desmalezadoras, atornilladores y todos los repuestos de la línea Steel. Somos representantes de Mirtrans, correo privado para llegar a todo el Uruguay. Freitas, Bella Unión, la fuerza que ya conoces. Comunicado de prensa. Los colonos, plantadores de caña de azúcar del departamento de Artigas, deberán suscribir antes del 31 de julio de cada año una declaración jurada en la que se establezca la superficie de caña de azúcar efectivamente plantada en cada zafra, dato que será utilizado como base para el cálculo de la renta que se deberá abonar al Instituto Nacional de Colonización. Los colonos con más de una fracción deben declarar la superficie de cada una de ellas. Evítese molestias posteriores. Declare en fecha. ¿Alguna vez te pusiste a pensar lo que pasa cuando dejas de pagar para ir al cine o a un concierto? ¿Y cuando no pagás para ver tu serie favorita o tu equipo en la cancha o en el living? Un montón de puestos de trabajo se ven en peligro. Pero no solo se ve perjudicada la industria, también te perjudica a vos. Cada vez que pensás que ahorrás por no contratar un servicio oficial para ver tus contenidos, pones en peligro tu seguridad cibernética. Crees que por un par de veces no pasa nada, pero cuando entran en tus dispositivos, tienen acceso a todos tus datos. Controlan tus contraseñas y con eso tu mail, tus redes sociales, tu respaldo, tu información bancaria y toda tu nube. Además, estás cometiendo un delito. Suscríbete a servicios oficiales para disfrutar del entretenimiento de forma legal y segura. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. En el corazón de Barrio Las Piedras, provisión la económica, alimentos en general, panadería con excelentes facturas, variedad de masas y exquisitos postres, carnicería, frutería y helados Pepe, destacando helados Belato, el mejor helado artesanal de la región. La económica, provisión, panadería, carnicería, frutería y fábrica de helados. La económica, Barrio Las Piedras. A Cuquina junto a una mata de paja, que hace chiflar enfurecido al viento. Reafirmamos nuestro compromiso con la producción cañera porque conocemos el impacto social de esta noble actividad indispensable en la cadena productiva de la región. APCANU, Asociación de Productores de Caña de Azúcar del Norte Uruguayo. Hay gente que dice muchas cosas. Nosotros le decimos solo la verdad y puede probarlo. Solo en hacer, los doctores Miguel Tarino, Natalie Charón, la nutricionista Débora Sotelo, la podóloga Adriana Magnin y la enfermera Ena Fuentes. Empresa Renard. Solo la verdad y nada más que la verdad. La verdad que sí. La verdad que sí. Recuerde nuestro teléfono 4779-3931. La verdad que sí.
Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Uruguay tiene el privilegio de estar entre los mejores países del mundo en controlar el coronavirus. Juntos elegimos el camino de la libertad responsable y así superamos el quédate en casa. Ahora viene una etapa mejor, con más libertad y movilidad, pero también con más riesgos. Y por eso ahora vamos a redoblar el compromiso. El distanciamiento físico sostenido de 2 metros es la herramienta más importante de la nueva normalidad. Si hay 2 metros, estamos seguros. 2 metros. 2 metros. 2 metros de distancia sostenidos siempre. Y además, tapabocas afuera del hogar. Higiene de manos siempre y ventilar lugares cerrados. Mientras no exista la vacuna, la mejor defensa son los 2 metros. 2 metros. 2 metros. 2 metros para mantener el resultado. Imperdible promoción en Óptica Italia. Lentes para lectura o distancia a tan solo 1.890 pesos. La pesquisa visual es gratis. Además, promoción de audífonos programables con cuya compra te llevas de obsequio un par de lentes. Óptica Italia, Rivera 672, teléfono 4779 y 092-759-207. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Como hace 92 años, lo de Isolino es la barraca y ferretería de Bella Unión que se interesa por el trabajador y su empresa. Es por eso que continuamente nos estamos actualizando, brindando garantía, el mejor precio y calidad en nuestros productos. Todo lo que necesitas para trabajar mejor te lo ofrecemos desde la indumentaria hasta las mejores marcas en maquinaria para facilitar tus tareas. No dudes en consultarnos. Estamos en la esquina de General Rivera y Mercedes. O comunícate a los teléfonos 4779-2033 y 4779-2034. Lo de Isolino. Una familia a tu servicio. Tu ferretería de confianza. Llegó la solución a su problema. Ricardo Fabián Cardoso, tarotista, Pai de Santo y Ogún. 20 años de profesión con absoluta discreción. Trabajos seguros en unión de parejas, negocios y aberturas de caminos. Coordinar consulta por el celular 098-157-807, las 24 horas, los 365 días del año. Visita a domicilio y trabajos a distancia. Ellos son Carlos y Mariana. Carlos vive en Montevideo y Mariana en el interior. Mariana trabaja todo el día y Carlos está jubilado. Además, tienen gustos bastante diferentes. Pero cuando hay que hacer la declaración jurada de IAS o IRPF, lo hacen a través de la web en dgi.gov.uy. Porque es mucho más ágil, sencilla, rápida y puedes hacerla desde donde quieras. Tus datos ya están precargados y si estás de acuerdo con la información, es solo un clic para aceptar el formulario. También lo puedes modificar rápidamente, solo o con ayuda. Si precisas asistencia, agéndate en dgi.gov.uy o llamando al 151 en Montevideo o al 2-151 en el interior del país. Dirección General Impositiva, dgi.gov.uy. Tutorial para pagos en línea a la Intendencia. Ingrese a la web www.artigas.gov.uy. Abra la pestaña Pagos en línea. En el cuadro de diálogo Servicios, seleccione Intendencia Departamental y elija el tributo y cuota que va a abonar. Seleccione el banco al que está asociado su cuenta. En la pestaña Información de pago, seleccione Localidad y escriba el número de padrón en la pestaña respectiva. Si usted no posee propiedad horizontal, seleccione 0 y coloque su número de registro. Presione Continuar y culmine la transacción desde su cuenta bancaria. Para calmar la sed, te quiero.
En Zenia Free Shop encuentra la reconocida marca TEM en cocinas y hornos eléctricos y a gas, celulares iPhone, Samsung y Galaxy en sus modelos más recientes, iluminación y amplificación JBL para ambientes o fiestas, y en confecciones, las mejores marcas internacionales para damas y caballeros. Zenia Free Shop tiene y conviene. Super San Jorge, el más completo de la ciudad, todo en productos alimenticios, lácteos, refrescos, panadería completa, en carnicería, los mejores cortes, sección tienda y bazar, dirección Avenida Artigas 751, contacto 4779-2757, Super San Jorge. Ahora que podés, elegí a Gremeda. En Gremeda brindamos calidad y calidez asistencial. Cortos tiempos de espera en la emergencia y médicos a domicilio durante todo el año. En Gremeda encontrás todos los medicamentos. A tu hijo siempre lo ve un pediatra. Construimos su casa desde el cimiento al techo, en un solo local, todo lo necesario, hierros, maderas, pisos, cielo raso, aberturas, arena, pedregullo, ticholos, ladrillos, herramientas, materiales eléctricos, pinturas Renner, Agronorte Total, Barraca y Ferretería, La Valleja, 1208, teléfono 4779-6711, entrega a domicilio. En Emergencia Médica contamos con enfermería a domicilio para toda la población. Control de presión arterial, cambio de sueros, administración de inyecciones, cambio de sondas, curación de heridas y más. No deje de afiliarse. Estamos en Avenida Artigas 1639, teléfono 4779-5000. Emergencia Médica. Vos viví, nosotros te cuidamos. Nuevo local Hábitat del Centro, Avenida Artigas y Enrique Ferreira, teléfono 4779-6950. Cuatro cajas para atención al público en modernas y cómodas instalaciones. Cajeros para operar con las principales entidades bancarias. Horario continuo de lunes a viernes de 8 a 19 horas y los sábados de 9 a 13. Servicios de calidad en el mercado de cobranzas y pagos. Trabajamos día a día con honestidad, responsabilidad, eficiencia y vocación, con el propósito de estar en constante desarrollo e innovar en nuevos mercados y tecnologías. Nuevo servicio Hábitat Net para emprendedores. Gestiona tu negocio a través de la web de Hábitat y expandilo a todo el país. Campaña de reciclaje. No olvidemos que envases plásticos, cartones y otros elementos se pueden reciclar. Se deberán compactar, es decir, achicar, antes de tirarlos. Esos residuos no se deben arrojar a los contenedores. No se deben arrojar a los contenedores. Deberá coordinar con antelación, llamar al 4779-2161 de 7 a 13 horas. Un equipo pasará por donde usted indique, en día y hora, a retirar los residuos. No lo olvide, una ciudad más bella, más viva, es posible. Para desafiar el invierno, Sabile te ofrece estufas a gas, eléctricas y halógenas, radiadores y aire acondicionado. Renovado stock en heladeras, freezer, microondas y hornos eléctricos. Para regalar o regalarte bicicletas sport o de paseo. Para la higiene personal, secadores de cabello, planchitas, bucleras y afeitadoras eléctricas. Para equipar tu hogar desde el living al dormitorio, variedad de muebles. Se aceptan todas las tarjetas. Sabile, un lugar pensado para vos. Avenida Artigas y Cerro Largo. En Acude te brindamos cobertura a nivel nacional, acompañantes calificadas y en permanente capacitación, coordinación del servicio a las 24 horas, los 365 días del año, personal propio y a disposición, beneficios integrales inmediatos,
consultorios y oficinas centralizadas, totalmente equipadas y con atención personalizada. Visítanos en General Artigas 471, teléfono 4779-4777. CAICE, Cooperativa de Ahorro y Crédito Electoral. Una cooperativa con solvencia y muchos años de experiencia al servicio de sus clientes. Préstamos en efectivos rápidos y a tasas muy convenientes. Más información, calle Salto 1656, teléfono 094-183-278. Cooperativa de Ahorro y Crédito Electoral. Subimos actualización. Nuevas canciones se suman a la lista de éxitos que harán sacudir la nueva estación. Millennium FM 92.1. General Rivera 614. Farmacia Victoria, en la segunda cuadra de La Barra, ofrece matizadores, tintas para el cabello y progresivos 3 y 4 de Sinformol, shampoo de 1 litro y en la línea de productos naturales destaca colágenos y omega 3. Para deportistas, toda la línea Whey en proteínas y suplementos energéticos, cosmética en general y medicamentos. Farmacia Victoria, en La Barra. La responsabilidad es nuestro lema. Taller El Harry, mecánica en general, especializado en vehículos pesados. Y Transportes San Quintín, transporte nacional de cargas y encomiendas. Venta de cubiertas y llantas para vehículos pesados. Y anexo, distribución de raciones Calzal para pequeños y grandes animales. El Harry, en dos locales, Melo 708, teléfono 4779-3342 y Lirio Moraes 1545, teléfono 4779-2314, celular 099-779-365. Convocatoria Asamblea General Ordinaria. El Consejo Directivo de la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar Norte Uruguayo convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede social en Avenida Artigas, número 928, el día 7 de agosto de 2020 a la hora 18, a efectos de considerar el siguiente orden del día. Primero, designación de comisión electoral. Segundo, socios suspendidos y aspirantes rechazados. Tercero, propuesta de socios honorarios. Cuarto, consideración de la memoria, balance e informe de la comisión fiscal correspondiente a los ejercicios 2018 y 2019. Quinto, elección de 7 miembros titulares y 7 miembros suplentes para integrar el Consejo Directivo por el periodo 2020-2022. Elección de 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes para integrar la Comisión Fiscal por el periodo 2020-2022.
Sexto, designación de 2 asambleístas para firmar el acta, que la presentación de listas vence el lunes 13 de agosto a la hora 17 en el local de la Asociación de Plantadores, cito, en Avenida Artigas, número 928, por el Consejo Directivo de APCANU, Yelil Brix, presidente, Ricardo Ferreira, secretario. Asumimos el compromiso de calidad y calidez de nuestro servicio que hoy nos hace diferente. Y en el agro, de productor a productor. Más de 100 familias integran la gran familia de Marimar ANCAP, una empresa con vocación de servicio. El medio ambiente también es compromiso de Marimar. Marimar ANCAP está donde tiene que estar. Está contigo. Pachamotos, ahora es el shopping de los repuestos y accesorios para autos y motos, todas las marcas, y si no lo tenemos, se lo conseguimos en 24 horas. Venta de cubiertas, todas las medidas. Y no se olvide de tener siempre a mano el botiquín reglamentario, el bomberito, la llave para rueda y agua para el radiador. Con su compra, le obsequiamos un perfumador para su vehículo. Pachamotos, ahora el shopping de los repuestos. Nueva dirección, A531-85, Barrio Las Piedras, teléfono 099-780-166. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Uruguay tiene el privilegio de estar entre los mejores países del mundo en controlar el coronavirus. Juntos elegimos el camino de la libertad responsable y así superamos el quédate en casa. Ahora viene una etapa mejor, con más libertad y movilidad, pero también con más riesgos. Y por eso ahora vamos a redoblar el compromiso. El distanciamiento físico sostenido de 2 metros es la herramienta más importante de la nueva normalidad. Si hay 2 metros, estamos seguros. 2 metros. 2 metros. 2 metros de distancia sostenidos siempre. Y además, tapabocas afuera del hogar. Higiene de manos siempre y ventilar lugares cerrados. Mientras no exista la vacuna, la mejor defensa son los 2 metros. 2 metros. 2 metros. 2 metros para mantener el resultado. Belísima, te presentamos la nueva opción para lucir belísima. Frente al puesto Texaco, en Barra do Cuaraí, la cita es con Belísima. Ropa casual para damas y caballeros, calzados para ambos sexos, para lucir un look totalmente renovado. La nueva opción en la frontera es Belísima. Te esperamos en Barra do Cuaraí. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Barraca Construtex en su nuevo local en Barra del Cuareim. Cerámicas y porcelanatos para pisos, pinturas en el color a su elección, materiales eléctricos, completa ferretería, aberturas en hierro, madera y aluminio, muebles para baño y cocina, equipos para camping y pesca, promoción, cocinas a leña, machetes y limas Nicholson. Barraca Construtex en La Barra. Su salud merece una atención profesional. En Farmacentro ofrecemos el mayor stock en medicamentos de laboratorios nacionales e internacionales, cosmética y perfumería, muy variada bisutería, novedosas carteras, monederos y cintos. En Farmacentro siempre hay novedades. Puesto Santa Lucía, Victoria 1, a la salida de La Barra,
y ahora Victoria 2 en pleno centro, con la atención de Yuri y su equipo. Los mejores precios en gasolina común y aditivada, gasoil y etanol, lubricantes Texaco y Petrobras, puesto Victoria 1 y 2, barra del Cuareim. En Óptica Italia, lentes para sol para niños polarizados totalmente flexibles desde 1.090 pesos. Lentes de sol para adultos Legacy, Venecia, Italia, Buxi e Icabri, polarizados con un segundo par al 50%. La pesquisa visual es sin costo. Óptica Italia, Rivera 672, teléfonos 4779-5070 y 092-750-207. Brisk Representaciones SRL, líderes en precios y calidad en cubiertas para camiones y maquinarias agrícolas pesadas, cubiertas para todo tipo de automóviles y camionetas, incluido balanceo y colocación, venta de vehículos 0 kilómetros Lifan y JMC y camiones pesados de la línea Sinotrak. Brisk Representaciones, Ruta 3 y Melo, teléfono 4779-5134. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Uno de cada cuatro trabajadores con derecho a seguro de desempleo está haciendo uso de ese beneficio. Son 175.000 uruguayos, más de tres estadios centenarios llenos, que necesitan volver a trabajar para darle sustento a sus familias. Las empresas que retomen trabajadores del seguro de paro o contraten nuevos trabajadores entre el 1 de julio y el 30 de septiembre recibirán un beneficio de 5.000 pesos por mes durante 3 meses por cada trabajador. Nuestro gran desafío es que los uruguayos recuperen su trabajo. Por más información, visite la página web del BPS, www.bps.gov.uy. Llegó la solución a su problema. Ricardo Fabián Cardoso, tarotista, Pai de Santo y Ogún. 20 años de profesión con absoluta discreción. Trabajos seguros en unión de parejas, negocios y aberturas de caminos. Coordinar consulta por el celular 098-157-807, las 24 horas, los 365 días del año. Visita a domicilio y trabajos a distancia. Comunicado de prensa. Los colonos, plantadores de caña de azúcar del departamento de Artigas, deberán suscribir antes del 31 de julio de cada año una declaración jurada en la que se establezca la superficie de caña de azúcar efectivamente plantada en cada zafra, dato que será utilizado como base para el cálculo de la renta que se deberá abonar al Instituto Nacional de Colonización. Los colonos con más de una fracción deben declarar la superficie de cada una de ellas. Evítese molestias posteriores. Declare en fecha. Canal 4 se trasladó al vivero La Floresta, donde un puñado de jóvenes están trabajando no solo con las plantas, con todo lo que tiene que ver con este mundo que es magnífico, sino también en el mundo de lo social. Están tratando de sacar a los jóvenes de las calles y de las drogas, llevándole un mensaje esperanzador. Nosotros conocemos el vivero La Floresta y la historia de vida de estos 7 jóvenes. Esto comienza así. Yo permanecí durante más de 20 años en los vicios, con situaciones límites en mi vida, y a través de un programa de la cura de los vicios pude salir adelante. A partir de ahí fue donde fue creciendo esto un poco más. Nosotros empezamos a vender plantas en la calle caminando y fue creciendo todo. Nosotros ahora aquí en el vivero somos 6-7 personas trabajando, aquí pasaron mucho más personas. Esto ya hace un año, se va a cumplir ahora en septiembre. Y así como yo pude salir de los vicios, nosotros también
queremos ayudar a otras personas. Nosotros no tenemos más espacio físico aquí para seguir ayudando a esas personas en situación difícil, que están en la calle. Nosotros abordamos a esos jóvenes que tienen el vicio de crack, que es el más difícil, ¿no?, de poder recuperarlo. Tanto tiempo estuvimos del otro lado, que ahora estamos de este lado, y tenemos ese programa que nosotros creamos mismo aquí, que fue una cosa inventada por nosotros. Nosotros hacemos esto a puro pulmón. Somos 7 que ellos trabajan en la calle, los gurises aquí, nosotros repartimos lo que ganamos, y siempre queremos incorporar a alguien más. El tema es el siguiente, es que esto acá todo surgió, y es en el fondo de la casa de la madre de mi señora, y no tenemos más espacio. En una oportunidad yo tenía un muchacho viviendo en mi camioneta, atrás de mi camioneta, que le armé una cama, y antes vivía en el invernáculo de adentro. No tenemos espacio físico. Lo que nosotros queríamos nada más es, aparte de incluirlos totalmente a estos muchachos, de pagar sus impuestos, los aportes, de formalizar la empresa y todo eso, porque queremos una inclusión total, no a medias, tiene que ser total. Total tiene que ser incluido, porque ellos se merecen, porque es una lucha, una lucha total de todos los días de sacrificio. Lo que nosotros tenemos así de diferente o que nos identifica es que nosotros estamos abordando siempre a jóvenes, y nosotros no esperamos que esos jóvenes vengan. Nosotros le transmitimos que sí se puede. Recuerdo cuando yo iba a Las Bocas, que iba a cualquier hora, ¿no? Y me ha pasado de todo, desde que me vinieran con un cuchillo y yo ahí, que no me importaba nada y estaba como, sí, yo soy una genia. Y bueno, y cosas así como uno cree que se lleva el mundo así, ¡ah, está genial! Y nada que ver. Y comencé a vender todas mis cosas, todo lo que tenía, empecé a vender. En la mente de las personas están que no puedo, que no puedo, que no puedo. Eso no es verdad. Existe solución. Nosotros tenemos un proyecto que estamos en base a la palabra. A través de eso, aportando la palabra, aportando nuevas ideas, estamos saliendo a perseverar. Y yo tenía un vivero pequeñito, que porque me gustaba nada más tener plantas, y un día ella dijo, cuando quiso salir de ahí, de ese medio, dijo, ¿sí vendemos tus plantas, mamá? Bueno, dale. Y ahí empezaron a vender, ir a la feria, y empezaron a progresar con las ideas de Marcos, muchas ideas nuevas tiene, pero lo que más me impresiona es el objetivo que ellos tienen, ¿no? De recuperar los jóvenes que estaban en ese medio. Entonces ahora dice que me dieron como 7 hijos. ¿Cómo fue en un momento de tu vida tener una hija adicta y un yerno? Sí, la etapa fue difícil, ¿no? Fue dura para toda familia, pero sabemos que se puede, como ellos dicen, ¿no? ¿Se vende bien? Sí, se vende bien. Con el tema de las plantas, la gente es bastante receptiva, ¿no? Porque es algo que llama, que atrae la atención del público en general. Tratamos de interiorizarnos en el tema, ¿no? Cada día estamos aprendiendo un poco más y en base a eso le explicamos a los clientes o a las personas que se interesan por las plantas de su respectivo cuidado. ¿Cuánto tiempo consumiste vos? 13 años aproximadamente, pasta base. Sí. ¿Qué te hacía en ese momento? ¿Qué pensabas? ¿Pensabas que era bueno? En el momento en realidad no pensabas, ¿no? En el momento simplemente actuás. Pero es algo muy feo, es heavy, es complicado. Y el mensaje que se puede, que todo se puede, si yo pude, es posible. Y que está, que hay que tener fe y perseverancia en todo lo que uno haga. Y que salir de eso se puede. Tutorial para pagos en línea a la Intendencia. Ingrese a la web www.artigas.gub.uy. Abra la pestaña Pagos en línea. En el cuadro de diálogo Servicios, seleccione Intendencia Departamental y elija el tributo y cuota que va a abonar. Seleccione el banco al que está asociado su cuenta. En la pestaña Información de pago, seleccione Localidad y escriba el número de padrón en la pestaña respectiva. Si usted no posee propiedad horizontal, seleccione 0 y coloque su número de registro. Presione Continuar y culmine la transacción desde su cuenta bancaria.
En Xenia Free Shop encuentra la reconocida marca TEM en cocinas y hornos eléctricos y a gas, celulares iPhone, Samsung y Galaxy en sus modelos más recientes, iluminación y amplificación JBL para ambientes o fiestas, y en confecciones, las mejores marcas internacionales para damas y caballeros. Xenia Free Shop tiene y conviene. Super San Jorge, el más completo de la ciudad, todo en productos alimenticios, lácteos, refrescos, panadería completa, en carnicería, los mejores cortes, sección tienda y bazar, dirección Avenida Artigas 751, contacto 4779-2757, Super San Jorge. Ahora que podés, elegí Agremeda. En Agremeda brindamos calidad y calidez asistencial. Cortos tiempos de espera en la emergencia y médicos a domicilio durante todo el año. En Agremeda encontrás todos los medicamentos. A tu hijo siempre lo ve un pediatra. Construimos su casa desde el cimiento al techo, en un solo local, todo lo necesario, hierros, maderas, pisos, cielo raso, aberturas, arena, pedregullo, ticholos, ladrillos, herramientas, materiales eléctricos, pinturas Renner, Agronorte Total, Barraca y Ferretería, La Valleja, 1208, teléfono 4779-6711, entrega a domicilio. En Emergencia Médica contamos con enfermería a domicilio para toda la población. Control de presión arterial, cambio de sueros, administración de inyecciones, cambio de sondas, curación de heridas y más. No deje de afiliarse. Estamos en Avenida Artigas 1639, teléfono 4779-5000. Emergencia Médica. Vos viví, nosotros te cuidamos. Nuevo local Habitat del Centro, Avenida Artigas y Enrique Ferreira, teléfono 4779-6950. Cuatro cajas para atención al público en modernas y cómodas instalaciones. Cajeros para operar con las principales entidades bancarias. Horario continuo de lunes a viernes de 8 a 19 horas y los sábados de 9 a 13. Servicios de calidad en el mercado de cobranzas y pagos. Trabajamos día a día con honestidad, responsabilidad, eficiencia y vocación, con el propósito de estar en constante desarrollo e innovar en nuevos mercados y tecnologías. Nuevo servicio Habitat Net para emprendedores. Gestiona tu negocio a través de la web de Habitat y expandilo a todo el país. Campaña de reciclaje. No olvidemos que envases plásticos, cartones y otros elementos se pueden reciclar. Se deberán compactar, es decir, achicar, antes de tirarlos. Esos residuos no se deben arrojar a los contenedores. Deberá coordinar con antelación. Llamar al 4779-2161 de 7 a 13 horas. Un equipo pasará por donde usted indique, en día y hora, a retirar los residuos. No lo olvide. Una ciudad más bella, más viva, es posible. Para desafiar el invierno, Saville te ofrece estufas a gas, eléctricas y halógenas, radiadores y aire acondicionado. Renovado stock en heladeras, freezer, microondas y hornos eléctricos. Para regalar o regalarte bicicletas sport o de paseo. Para la higiene personal, secadores de cabello, planchitas, bucleras y afeitadoras eléctricas. Para equipar tu hogar desde el living al dormitorio, variedad de muebles. Se aceptan todas las tarjetas. Saville, un lugar pensado para vos. Avenida Artigas y Cerro Largo. En Acude te brindamos cobertura a nivel nacional, acompañantes calificadas y en permanente capacitación, coordinación del servicio a las 24 horas, los 365 días del año, personal propio y a disposición,
beneficios integrales inmediatos, consultorios y oficinas centralizadas, totalmente equipadas y con atención personalizada. Visítanos en General Artigas 471, teléfono 4779-4777. CAICE, Cooperativa de Ahorro y Crédito Electoral. Una cooperativa con solvencia y muchos años de experiencia al servicio de sus clientes. Préstamos en efectivos rápidos y a tasas muy convenientes. Más información, calle Salto 1656, teléfono 094-183-278. Cooperativa de Ahorro y Crédito Electoral. Subimos actualización. Nuevas canciones se suman a la lista de éxitos que harán sacudir la nueva estación. Millennium FM 92.1. General Rivera 614. Estamos de regreso para continuar con esta edición informativa. Acabamos de llegar desde el Hospital de Bella Unión, donde ha finalizado una importante conferencia de prensa brindada por la subdirectora del nosocomio local, la doctora Mercedes Fornaroli, acompañada de la coordinadora subregional norte de ACE, la doctora Carla Rodríguez de Almeida, y el jefe de emergencias del Hospital de Bella Unión, el doctor Marcelo Godoy. Gracias a la gentileza de las autoridades de salud pública pudimos ingresar a muy próximo a las salas de aislamiento, por supuesto con toda la indumentaria correspondiente, los cuidados, para captar imágenes de esa zona del Hospital de Bella Unión, donde se ha triplicado la capacidad de camas para posibles personas de nuestra región que deban ser asistidos a través de la internación. Ya el Hospital de Bella Unión en este momento tiene su primer internado con COVID-19. Hasta el momento el informe oficial habla de 7 casos positivos o que están transitando la enfermedad en Bella Unión, y se suman 2 casos de bellaunionenses usuarios de ACE, pero que están residiendo en Barra do Quaraí. Se confirma por parte de las autoridades de salud pública que del caso inicial, es decir, el funcionario de salud pública del hospital, su pareja, ahora hay un tercer contagio de ese hilo, y los demás 5 casos que aparecieron y son positivos son del hilo correspondiente a esta ciudadana uruguaya que reside, trabaja, tiene su emprendimiento en Barra do Quaraí. Al respecto, ante la situación regional también, ya que en Uruguayana se ha declarado bandera negra, ya no son bandera roja, han pasado al nivel de bandera negra. Esto ha obligado a las autoridades sanitarias de nuestro país a enviar más recursos económicos para el Hospital de Bella Unión y también dotarlo de mayor tecnología en cuanto a diferentes equipos, que se ha montado también otra emergencia para posibles casos que requieran la asistencia en el Hospital de Bella Unión, de última generación, los equipamientos que han arribado en estas últimas horas al Hospital de Bella Unión. Vamos a ir a 3 etapas de esta conferencia de prensa. En un principio, las palabras de la subdirectora del hospital, doctora Mercedes Fornaroli, acompañada de la coordinadora regional de ACE, la doctora Carla Rodríguez de Almeida, informando sobre la situación actual en Bella Unión y de la región. Buenos días. En estos momentos nos sentimos acompañados por la doctora Carla Rodríguez de Almeida, como tú bien dijiste, coordinadora de la subregional norte que desempeña su cargo, y el doctor Marcelo Godoy, jefe de la emergencia. En estos momentos la doctora Carla Rodríguez de Almeida, a través de la regional norte, gestionaron con el presidente de ACE, doctor Cipriani, todos los insumos y equipamientos que fueron necesarios para estos momentos de emergencia sanitaria que
ya los recibimos y le doy la palabra a ella para que les explique todo con respecto a la emergencia que estamos viviendo. ¿Cuál es la situación que se está viviendo concretamente al día de hoy en el Hospital de Bella Unión y en la zona de Bella Unión? Bien, me parece importante la pregunta porque tenemos una situación a nivel hospital, una situación a nivel población de Bella Unión, una situación a nivel región, ¿verdad? Como nosotros sabemos, si nosotros epidemiológicamente observamos la región, no podemos dejar escapar la cercanía que tenemos con la ciudad vecina de Brasil, con Barra do Quaraí, que hoy cuenta con 25 casos activos en una población de aproximadamente solamente 2.500 habitantes. Tampoco dejar escapar que la región que comprende a la ciudad vecina de Barra do Quaraí y de Uruguayana está bajo bandera negra, ¿tá? La bandera negra desde el punto de vista sanitario en el Brasil implica dos cosas muy importantes. Uno, el número de casos, que es bastante importante, 84 la última vez que se reportaron los casos activos en Uruguayana, y la saturación del sistema sanitario, la capacidad de camas disponibles del sistema sanitario. Entonces, ante esta situación, no podemos dejar de preocuparnos y, por supuesto, pensar en estrategias rápidamente para hacer frente, ¿no?, a situaciones que puedan ir surgiendo. Por otro lado, a nivel de Bella Unión, hoy tenemos 7 casos activos locales. Se ha hecho un testeo bastante importante a nivel de ACE, con más de 400 test al día de hoy. 41 involucran a personal sanitario que tuvieron contacto con el primer brote. De ese brote tenemos actualmente 3 casos positivos. Y del otro brote a nivel local se completarían los 7 casos. Esta situación, una cosa que me parece importante dejar en claro, que ambos brotes que tenemos a nivel de la localidad de Bella Unión surgieron del contacto con Barra do Quaraí. Entonces, me parece importante transmitirle a la población este mensaje, la exhortación, por supuesto, de concurrir a la localidad hermana ante extrema necesidad, de que en caso de que tengan que concurrir vaya una persona, de que usen las medidas de protección pertinentes, ¿tá? Pues me parece una información importante para transmitir a la población. Por otro lado, y dado la situación no solo de Bella Unión, sino contemplando a la región, hemos activado, como recomienda la OMS, los sistemas de emergencia y fortalecido los sistemas para dar respuesta a emergencia. Hemos fortalecido y gestionado a través de la región norte con el presidente de ACE, el doctor Cipriani, quien rápidamente nos hizo llegar los insumos necesarios, tanto a nivel de materiales, que ahora el doctor Godoy les va a detallar, y cómo a nivel de recursos humanos, porque se pasó y se aprobó para el Hospital de Bella Unión lo que llamamos un segundo escenario COVID, que nos da la posibilidad de la contratación de muchos más recursos humanos para hacer frente a las emergencias que puedan surgir. Entonces, se han triplicado las camas para pacientes internados que puedan surgir de estos brotes o de nuevos, se ha fortalecido la emergencia respiratoria en cuanto a recursos materiales y a recursos humanos, y hemos recibido, como bien decía Mercedes, muchos insumos que planteamos y rápidamente estuvieron en el hospital. Debido a la situación regional de los casos de COVID-19,
las autoridades del Ministerio de Salud Pública y puntualmente de ACE han decidido dotar al Hospital de Bella Unión de mayor equipamiento de última generación para posibles casos de asistencia. También se ha triplicado lo que son la capacidad en cuanto a camas para atender a pacientes con COVID-19. Y al respecto vamos a ir a las declaraciones efectuadas por el jefe de emergencias del Hospital de Bella Unión, el doctor Marcelo Godoy. Bueno, buenos días. Hemos recibido un importante insumo de parte de ACE, de que comprende un ventilador mecánico de última generación, muy moderno, de los ventiladores que se usan a nivel de CTI. El hospital ahora pasa a tener 4 respiradores mecánicos, ¿no? Hemos recibido además 6 monitores de última generación multiparamétricos para medir frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación, capnografía. También son monitores de uso de terapia intensiva para el manejo de estos pacientes en caso de que puedan volverse críticos, ¿no? También recibimos una camilla de reanimación y mucho equipamiento de EPP, o sea, medidas de protección personal. Como ustedes saben, el hospital cuenta con una emergencia que es la puerta 1, donde se atienden los pacientes que no son respiratorios. Esa emergencia está totalmente equipada, ¿tá? con 4 camas y una reanimación como que fuera un CTI. Y aparte agregamos equipamiento a la emergencia respiratoria número 2, donde vamos a atender todos los pacientes que tengan tos, fiebre, dificultad para respirar, pacientes que puedan provenir de Brasil, los vamos a atender ahí también, con una reanimación, con ventilador mecánico y con todo para hacer una correcta estabilización del paciente previo a su traslado o ingreso a una terapia intensiva. Con respecto a la internación, hemos ampliado el área COVID o sala de respiratorio aislado, donde tenemos capacidad para 5 o 6 camas, ¿tá? Y ahí adentro también tenemos otra reanimación con ventilador mecánico, monitores, todo equipado como si fuera un CTI también. En caso de que nos sobrepase esa capacidad, podemos extendernos dentro de esa misma ala derecha del hospital y ampliar el número de camas. Por lo tanto, estamos preparados para enfrentar la situación actual epidemiológica que estamos enfrentando. ¿Al día de hoy hay algún internado en el Hospital de Bella Unión en tratamiento por el COVID-19? Sí, tenemos un paciente de 70 años que tiene comorbilidades y que ingresó con un cuadro de insuficiencia respiratoria, con una neumonía, a COVID positivo, pero que en el momento se encuentra estable, ¿tá? No ha presentado complicaciones y viene evolucionando favorablemente. Los nuevos equipamientos que han llegado desde la capital de nuestro país para mejorar lo que son los equipos para una posible asistencia a los pacientes de COVID-19, y en el tramo final de las imágenes son las salas de aislamiento que se han triplicado la capacidad de camas en el Hospital de Bella Unión, tomando en cuenta el contexto regional, como lo explicaba la doctora Carla Rodríguez de Almeida, la coordinadora subregional norte de ACE, quien en el tramo final de la conferencia de prensa envía un mensaje puntual a la población de nuestra región, está solicitando de que no concurran a Barra do Guaraí. Los 2 hilos de las personas contagiadas, el foco originario es Barra do Guaraí, se está solicitando extremar los cuidados, no concurrir a ese municipio brasileño, y en el caso de extrema necesidad que sea solo una persona integrante de la familia. Bien, muy, muy importante la pregunta.
Dado el estudio epidemiológico que hicimos, y en esto quiero resaltar la articulación y el apoyo que hemos tenido desde el Ministerio de Salud Pública, con la visita desde el inicio que se detectó esto, de la directora general de DIGECOR, la dirección departamental local, la dirección departamental de Salto, los referentes epidemiológicos, y en el día de ayer la presencia de la epidemióloga, la licenciada Silvia Guerra, que no quiero dejar pasar, estamos actuando en conjunto, en forma articulada, y en el análisis de toda la situación llegamos a la conclusión de que los dos brotes presentes en el día de hoy de Bella Unión se originaron por idas a la ciudad vecina de Barra do Guaraí, a la cual ya hicimos mención de la situación epidemiológica que atraviesa. Entonces, yo diría que lo más importante en este momento es evitar concurrir a la ciudad vecina, que en caso de extrema necesidad que lo tengamos que hacer, que se concurra en número mínimo de gente, o una persona, por ejemplo, y con las medidas de protección, pero en lo posible no concurrir. Entonces se exhorta a la población a que se extremen las medidas si se tienen que concurrir, y que solo se concurra en caso de extrema necesidad. Muchas gracias. Así, agradecemos la gentileza de las autoridades de salud pública por recibirnos hoy en el hospital, en esta recorrida que hemos efectuado en sus instalaciones, para interesarnos un poco más sobre cómo se está preparando el nosocomio local ante esta situación regional muy compleja en Barra do Guaraí y principalmente en la ciudad de Uruguayana. Se ha decretado bandera negra en este momento por la cantidad importante de casos positivos. Reitero, se está apelando a la población, principalmente aquí de Bella Unión, a no concurrir a Barra do Guaraí. Los dos hilos de brote que han habido aquí en estos últimos días responden al contagio directo con personas de Barra do Guaraí. Por eso se solicita extremar las medidas de no concurrir a ese municipio brasileño, y en caso de extrema necesidad que concurra solamente una persona integrante de la familia. Vamos a acompañar esta situación, por supuesto, a lo largo de las próximas horas y jornadas, ya que se aguardan más resultados de test efectuados en estas últimas horas a nivel de nuestra región. Les propongo ir a una pausa comercial, y al regreso, en el tramo final, ya tendremos los resultados de juegos de azar y el pronóstico del tiempo. Verona Home se renueva para ofrecerte todo lo que necesitas: computadoras, notebooks, sillas fijas y móviles, camas, cuchetas, roperos, placares, con precios imperdibles, cocinas económicas e industriales, heladeras Samsung y Smart Life, juegos de comedores de 4 y 6 sillas, racks modulares en todos los diseños y tamaños. Verona Home, la casa líder en muebles y electrodomésticos de Bella Unión. Te esperamos en nuestros dos locales por Avenida Artigas, con todas las tarjetas y solo con tu cédula. Viajes a Salto y Montevideo diariamente en los mejores horarios. Unidades modernas y confortables. El Norteño, Bus del Norte. Teléfono 4779-2385. En Freitas, Bella Unión, neumáticos, cámaras, baterías y el mejor servicio para tu vehículo. Para trabajos, motosierras, hidrolavadoras, taladros, desmalezadoras, atornilladores y todos los repuestos de la línea Steel. Somos representantes de Mirtrans, correo privado para llegar a todo el Uruguay. Freitas, Bella Unión, la fuerza que ya conoces.
Comunicado de prensa. Los colonos, plantadores de caña de azúcar del departamento de Artigas, deberán suscribir antes del 31 de julio de cada año una declaración jurada en la que se establezca la superficie de caña de azúcar efectivamente plantada en cada zafra, dato que será utilizado como base para el cálculo de la renta que se deberá abonar al Instituto Nacional de Colonización. Los colonos con más de una fracción deben declarar la superficie de cada una de ellas. Evítese molestias posteriores. Declare en fecha. ¿Alguna vez te pusiste a pensar lo que pasa cuando dejas de pagar para ir al cine o a un concierto? ¿Y cuando no pagás para ver tu serie favorita o tu equipo en la cancha o en el living? Un montón de puestos de trabajo se ven en peligro. Pero no solo se ve perjudicada la industria, también te perjudica a vos. Cada vez que pensás que ahorrás por no contratar un servicio oficial para ver tus contenidos, ponés en peligro tu seguridad cibernética. Crees que por un par de veces no pasa nada, pero cuando entran en tus dispositivos, tienen acceso a todos tus datos. Controlan tus contraseñas y con eso tu mail, tus redes sociales, tu respaldo, tu información bancaria y toda tu nube. Además, estás cometiendo un delito. Suscríbete a servicios oficiales para disfrutar del entretenimiento de forma legal y segura. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. En el corazón de Barrio Las Piedras, provisión la económica, alimentos en general, panadería con excelentes facturas, variedad de masas y exquisitos postres, carnicería, frutería y helados Pepe, destacando helados Belato, el mejor helado artesanal de la región. La económica, provisión, panadería, carnicería, frutería y fábrica de helados. La económica, Barrio Las Piedras. A Cuquina junto a una mata baja, que hace chiflar enfurecido al viento. Reafirmamos nuestro compromiso con la producción cañera porque conocemos el impacto social de esta noble actividad indispensable en la cadena productiva de la región. APCANU, Asociación de Productores de Caña de Azúcar del Norte Uruguayo. Hay gente que dice muchas cosas. Nosotros le decimos solo la verdad y puede probarlo. Solo en hacer, los doctores Miguel Tarino, Natalie Charón, la nutricionista Débora Sotelo, la podóloga Adriana Magnin y la enfermera Ena Fuentes. Empresa Renard. Solo la verdad y nada más que la verdad. La verdad que sí. La verdad que sí. Recuerde nuestro teléfono 4779-3931. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Uruguay tiene el privilegio de estar entre los mejores países del mundo en controlar el coronavirus. Juntos elegimos el camino de la libertad responsable y así superamos el quédate en casa. Ahora viene una etapa mejor, con más libertad y movilidad. Pero también con más riesgos. Y por eso ahora vamos a redoblar el compromiso. El distanciamiento físico sostenido de 2 metros es la herramienta más importante de la nueva normalidad. Si hay 2 metros, estamos seguros. 2 metros. 2 metros. 2 metros de distancia sostenidos siempre. Y además, tapabocas afuera del hogar. Higiene de manos siempre y ventilar lugares cerrados. Mientras no exista la vacuna, la mejor defensa son los 2 metros. 2 metros. 2 metros. 2 metros para mantener el resultado. Imperdible promoción en Óptica Italia. Lentes para lectura o distancia a tan solo 1.890 pesos. La pesquisa visual es gratis. Además, promoción de audífonos programables con cuya compra te llevas de obsequio un par de lentes. Óptica Italia, Rivera 672, teléfono 4779 y 092-759-207. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307.
Como hace 92 años, lo de Isolino es la barraca y ferretería de Bella Unión que se interesa por el trabajador y su empresa. Es por eso que continuamente nos estamos actualizando, brindando garantía, el mejor precio y calidad en nuestros productos. Todo lo que necesitas para trabajar mejor te lo ofrecemos desde la indumentaria hasta las mejores marcas en maquinarias para facilitar tus tareas. No dudes en consultarnos. Estamos en la esquina de General Rivera y Mercedes. O comunícate a los teléfonos 4779-2033 y 4779-2034. Los de Isolino. Una familia a tu servicio. Tu ferretería de confianza. Llegó la solución a su problema. Ricardo Fabián Cardoso, tarotista, Pai de Santo y Ogún. 20 años de profesión con absoluta discreción. Trabajos seguros en unión de parejas, negocios y aberturas de caminos. Coordinar consulta por el celular 098-157-807, las 24 horas, los 365 días del año. Visita a domicilio y trabajos a distancia. Ellos son Carlos y Mariana. Carlos vive en Montevideo y Mariana en el interior. Mariana trabaja todo el día y Carlos está jubilado. Además, tienen gustos bastante diferentes. Pero cuando hay que hacer la declaración jurada de IAS o IRPF, lo hacen a través de la web en dgi.gob.uy. Porque es mucho más ágil, sencilla, rápida y puedes hacerla desde donde quieras. Tus datos ya están precargados y si estás de acuerdo con la información, es solo un clic para aceptar el formulario. También lo puedes modificar rápidamente, solo o con ayuda. Si precisas asistencia, agéndate en dgi.gob.uy o llamando al 151 en Montevideo o al 2-151 en el interior del país. Dirección General Impositiva, dgi.gob.uy. Estamos de regreso para compartir ya los minutos finales de esta edición informativa y a continuación vamos a presentarles los resultados de juegos de azar de la pasada noche, comenzando por la quiniela nocturna. Primer premio 0.46, del segundo al décimo 950, 147, 0.81, 670, 295, 233, 409, 230, 708. Del undécimo al vigésimo premio, 265, 228, 413, 017, 598, 198, 606, 285, 851, 026. La tómbola nocturna ha quedado conformada de la siguiente manera: 06, 08, 09, 13, 17, 26, 28, 30, 33, 46, 47, 50, 51, 65, 70, 81, 83, 85, 95 y 98. Ayer por la noche se sorteó el 5 de oro. Números favorecidos en el pozo de oro: 46, 10, 42, 36, 34, bolilla extra el 12, un acierto en el pozo de oro, no hubieron aciertos en el pozo de plata. Números de sorteo revancha: 23, 17, 25, 40 y 21, no hubieron aciertos en el sorteo revancha. Seguidamente, el pronóstico del tiempo a cargo del Instituto Uruguayo de Meteorología. Para lo que resta de esta jornada, Inumet está pronosticando una máxima que se elevaría a los 16 grados, cielo claro y algo nuboso, neblinas y bancos de niebla. Para la jornada de mañana viernes, a la mañana mínima de 3 grados, con cielo algo nuboso y nuboso, heladas agrometeorológicas. En la tarde-noche máxima de 19 grados con cielo nuboso, baja probabilidad de precipitaciones. Finalizamos esta edición informativa, nos volveremos a reencontrar con más novedades hoy en la edición central de Bella Unión TV Noticias por Canal 8 de Cablevisión Bella Unión, en una transmisión online para todo el mundo a través de Facebook y canal de YouTube. Desearles a todos una excelente tarde y será hasta las 19 horas.